¿A quién? A un cámara, no sé, la corita. Yo soy de Majadahonda, pero soy el 15M también. Bueno, al final eso son opiniones subjetivas. De verdad, lo que es una profesión de la realidad. Fuera de eso, ¿cómo lo pasó? ¿Es una opinión? Por escrito, es una opinión por escrito. Es objetivo. Bueno, nos dicen que no cumplimos los requisitos, que no cumplimos los requisitos y tal, y que está todo bien, vamos. Pero que son opiniones subjetivas eso que pone en un papel, que no tiene entidad de ley ni... Un poquito con atrás, si puede. Sí puede, pero, sí puede. Que tenemos que haber cometido algo que objetivamente sea delito, y entonces lo que pone en el papel, por lo visto, son cosas subjetivas. Entonces, por ahora, no, mientras no se demuestre lo contrario, no hemos hecho nada malo. Y nada, y... ¡Ay, por Dios, qué cargo de conciencia! Están siendo amables. Pero somos delincuentes o no. Pues se ha equivocado. Ni soy político, ni soy juez. Ni soy político, ni soy juez. ¿No? Que no vemos nada. Y los compañeros acreditados se están. Pero no se oye nada. No somos delincuentes. Por ahora no. Ay, por Dios. Hay uno que es muy gracioso aquí. No se lo voy a llevar. No he dicho que ustedes sean delincuentes. Si ustedes cometen un hecho delictivo, yo creo que tal. Claro, si somos nosotros los que tomamos la iniciativa. O sea, que nos dice que no cometemos hechos delictivos, lo mismo otra vez. Bueno, pues estamos. A ver si el compañero este que en paz.
política y pues quien dice más, por supuesto, yo respeto a todo el mundo y no le hemos dado ningún motivo para que nosotros respetamos también. Habiendo en sí que habíamos hecho algo digno de estar enfadados con ella, venimos aquí a felicitar el trabajo pensando que éramos delincuentes. El compañero insiste, hay una niña ahí en la primera línea. No, dice que no tiene intención de hacer nada mientras no cometamos una indebida. Muchos somos del 15M, tenemos el perfil delincuencial sí bien clarito, ¿eh? Y paramos de saucio. Sí. Yo levanto la manita. Vamos 15M. Ah, creía que erais de Valladolid. Compañeras y compañeros, nos informan de que es muy probable que no seamos delincuentes. ¡Ole! Pero podéis convertiros en cualquier momento en delincuente. ¿Para qué? Ahora mismo aquí. Me quedo mucho más tranquila. Un consenso de más una mano arriba os convierte en delincuentes inmediatamente. Pues denuncia por difamación. Yo soy ocupa. Denuncia por difamación. Bueno, David llegó al final. No, la policía dice que probablemente no seamos delincuentes, pero solo probablemente. Estamos todavía viendo a ver qué margen de seguridad está ahí en esa formación. De momento yo estoy más tranquila porque es unos días sin delincuentes, así que por eso he decidido trabajar hoy. ¿Criminalización de un movimiento político? Es que no se oye nada. No se oye nada. Pero vamos a estar repitiendo como lo mismo de antes, que no somos delincuentes. Las ideas no son perseguibles. La compañera que hace streaming lo estará cogiendo todo bien, pero vamos, por ahora, muy buen rollito, vamos. A ver, entrevístala, ¿qué te han dicho? A ver, cuéntanos, ¿qué te han dicho? Que soy una torticera. ¿Torticera? Porque es que no entendía las cosas que decían que tenía que haber para ser delictivo, concurrencia y otras dos cosas que no lo sé. ¿Y tú no has concurrido? Parece que en esta ocasión no concurre. Vale, solamente he sido torticera. Solo he sido torticera, porque no entendíamos si nos íbamos a tomar cañas ahora. Si éramos delincuentes o no. Entonces yo les he explicado, digo, si no vamos a tomar calles en un sitio cerrado, y eso no somos delincuentes. Si vamos a la calle y somos más de 20, sí somos delincuentes. Pero entonces me ha dicho que era torticera. ¿Y eso qué es? Pues lo he preguntado y me ha dicho que no era nada de sexual. Ah, no, bueno. No, eso no era. Que era que manipulaba lo que él había dicho. ¿El qué qué? Que yo manipulaba lo que él decía. Algo muy torticero. Entonces no somos delincuentes. No somos delincuentes, no, pero sí somos torticeros. Bueno, pues oye, a lo mejor algo pero bueno. Eso por ahora no está penalizado por el Código Penal. Pues que ser torticera. Yo que sé, a mí una vez me cogieron los datos y me dijeron que no me iba a llegar multa y luego me llegó. Luego te así llegó. Que ya tengo torticera. Intento saber, ¿no? Delincuente. Ah, vale. Por lo visto, no somos delincuentes. ¿Estás haciendo streaming? No. Ah. Me han dado una exclusiva a los streamers. Yo no soy streamer, pero... Es un WhatsApp, algo, ¿no? Ah, vale.